armonía en dulce expresión de un íntimo sentimiento, sentimiento. Con una folía, seguramente todos conocerán, a la voz de Pacarrosa, la mujer de la más grande de Beneguera y la mejor de Tasarte, seguramente también. A la guitarra de Chu Santana y el timple de un servidor David León. Comenzamos con la folía y seguidamente la segunda pieza es una pieza en la que invito a todos mis compañeros del grupo hoy, que vamos a interpretarle una sorpresita a todos ustedes. Carlito, Jorge, Pepe Cazorla, Manu, el hijo del anfitrión de esta noche, Blas Segura, Lolo, el pollo de gana, Eres. Alberto Brazuelo, ¿sí? ¿No voy a hablar? ¿Qué se ve? Dando el concierto a la familia de Antoñito, del vecino. Le vamos a dedicar esta pieza a uno de los compañeros del grupo, a Pepe Cazorla, que se nos jubiló. El tipo ya pasó mejor vida ya. Entonces, vamos a tocar una pieza de la música que Pepe siempre nos estuvo influyendo a todos para que escucháramos, mucha música guapa. Y Pepe es un fanático y un crema de la música latina, la música del jazz y de la samba. Pues tenemos una zambita que le hemos puesto el nombre, le engañamos, le pusimos otro título para que se la tocara aquí con nosotros, ¿verdad? Y se llama Manzanilla, ¿vale? Con todo el cariño de todos los que hemos sido alumnos de Pepe en todos los aspectos musicales y personales, te dedicamos a don José. Gracias, Pepe. Vamos.
En este formato es una pieza de un guitarrista venezolano que se llama Antonio Lauro, un guitarrista que los guitarristas que hemos estudiado y los que hemos hecho muchísimo música popular le debemos muchísimo su formación y su atrevimiento a sacar la música de folclore, la música nuestra, a un nivel de conciertos en salones más grandes o en teatro, lo que fuera. Y le vamos a interpretar una de las piezas que se llama El Maravino. Siempre pieza obligatoria y bueno, nos la van a cantar Beatriz, Carlos y Cacarrosa, malagueñita, muy bonita, muy preciosa.
¿verdad? Es que es un placer siempre poder acompañar con cualquier instrumento a toda esta gente, a todos estos cantantes, que la verdad que emocionan sin comentarios. Nos vamos a con don Pedro, Mujeres Divinas, las mujeres que son divinas. Jorgito, avísanos. Hacernos temita que a Carlos le encanta, un puño de tierra. Animadita. Y bueno, después cuento historias de toda esta gente que está aquí arriba. Vamos a ir poquito a poquito. Carlos, un puño de tierra. Voy con la vida, lo más recuerdo.
noche tan especial. Bueno, me toca a mí presentar este tema, un tema que de Néstor Álamo, que pocas veces creo que necesite mucha presentación, sobre todo por lo que significa. Tamadaba con el cariño que merece para todos ustedes. Que le diéramos un aplausito a toda esta gente. En la percusión, como siempre, nuestro Carlos.
Uno grande, como siempre, que ya, afortunadamente para él, desafortunadamente para nosotros, se ha jubilado, don José Cazorla. Al acordeón, parrandeando todo lo que haga falta, para arriba, para abajo, para izquierda y para derecha, Manu. Guitarra, producciones, composiciones, puntos suspensivos, don Jorge. Don Alberto, para mí, he tocado con un montón de pianistas y cuando toco un instrumento que es el bajo, en este caso tengo un bajo ukelele que se llama, que suena muy bonito, pero un montón de veces que he tocado el bajo, en bandas, en grupos, siempre he tenido un montón de problemas con los pianistas, porque los pianistas, su mano izquierda, por así decirlo, es la que toca las teclas graves esas, y un montón de veces chocamos y a veces nos importunamos, y he tenido 20.000 problemas con pianistas, pero con este señor, desde que lo conocí, casi que me he ido poco a poco enamorando de él, don Alberto. Ya titulado, ya con todas las fronteras abiertas de Maspalomas para el resto del planeta, grandísimo, impresionante y para mí bestial flautista, don Lucas. Serían los años 85, 86, cuando yo, en el Instituto de San Fernando, cuando todavía no existían institutos aquí, en nuestro municipio, pues los que nos tocaba ir al Instituto de San Fernando, al lado del pabellón de deportes, el primero que se abrió, que estaba el Instituto y el FP al lado. Y ahí, pues nada, yo venía del Guineguí, de tocar folclorillo y tal, y empieza a conocer gente, hasta que conocí a uno que aparte de ser el Pollo de Ayacata, porque ha sido uno de los grandes luchadores, el Pollo de Ayacata, es un laudista, laudinista, y es un hermano impresionante. Don Lola los laudes, laudino. Al ladito de él, desde que lo conocí, digo, coño, tengo que seguir estudiando la guitarra, porque yo pensé que sabía un montón, y cada vez que lo oigo tocar y toco con él, digo, cada vez sé menos, cada vez sé tocar menos. Del tablero. Casi hemos estado antes alegando allí atrás, con don Carlos Sarmiento, tiene como ciertos parentescos, porque entre Sarmiento y Los Vega hay como don Chujo a la guitarra. Y bueno, la verdad es que sin él hay 20.000 cosas que no podría haber hecho, entre ellas este memorial, porque hay 20.000 cosas que yo intento escribir, pensar, y sin él, pues evidentemente no podría haber grabado discos, hecho rutas, aprendido, desarrollado, y bueno, el amor no me lo quitan nunca, jamás, don David León, a todos los instrumentos que se les ponen adelante. A las voces las presento de nuevo. Nos vamos a hacer un temita que para mí ya es personal. Es uno de mis temas tradicionales que más me... Y si me equivoco es porque me emociono. La Isa del Uno, la Isa de Lanzarote. Nos la cantan. Carlos y Beatriz.
que tú eres así. Que tenemos aquí, solamente quiero que los aplaudamos porque siguen siendo nuestros de este municipio y para mí siguen siendo los que tenemos que buscar siempre que necesitamos algo para algo. Carlos, para Rosa, Beatriz, Pedro, llenos una mano para esto. Podrían haber estado Vidina, Nestalí, Simón justo tuvo que le tocó en Fuerteventura también, Nestalí, Vidina, Maluchos en casa, iban, todos querían participar, todos querían venir. Un fuerte aplauso para ellos por no haber estado. Fuerte abrazo, Vidina. Hasta ahí. Simón, disfruta. Nos vamos a Luz de Luna. Con Bea.
Beatriz y Pedro, ya con toda la parranda, y después otra. Me gustaría, como siempre, siempre, cada vez que estamos en todo el municipio, el 90 y pico % de las veces que estamos, por no decir casi el 100%, no podríamos sonar como sonamos, no podríamos vernos como nos vemos, no podríamos estar tan cómodos como estamos, sin todo el equipo técnico municipal, que son nuestros trabajadores, somos compañeros, y bueno, ustedes lo saben, porque todo es gracias a ellos. Pero, y familia, Polía. Yeah.
podemos dejar de escuchar la voz. Mamá, para ti. Para ti, mamá. Sí, padre, lo poco es bueno. Nos vamos con una visita, ya estamos todos, ya cantamos todos y disfrutemos. Feliz fiesta del Carmen y mañana más, pasado más y después vamos a ver si el virus, en vez de seguir subiendo, pega bajo un piquito y poco a poco. A ver, visita parrandera, muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias. Y un fuerte abrazo al viejo. Venga.
muchas gracias. ¡Viva! Muchas gracias, muchas gracias. Los fuegos a las 12. Los fuegos a las 12. Muchas gracias.